Hola, mi nombre es Constanza, me dicen Connie, tengo 33 años, soy técnico parvulario y me dedico gran parte de mi día y de mi vida a bailar. No estaba muy de acuerdo con el sistema educativo en general y lo abandoné. Pasó el tiempo y conocí, luego del incendio del 2014, a los niños más lindos del mundo mundial, los más hermosos, que son los niños que me acompañaron en el proyecto Casita de los Niños y las Niñas, en el Vergel Alto, en la cancha de los Patos. Les aprovecho de mandar un saludo muy grande, que ahora deben estar súper, súper gigantes. Y yo algunos los conocí ya de bebé. Y ahí estuve 4 años, un espacio que buscaba ser de los niños y para los niños, en donde no entraran adultos, en donde pudieran desarrollarse como seres humanos, amorosos y libres. Luego me tocó esta experiencia ahora en febrero de este año, en el Cerro Rocuán, con 4 compañeros hermosos, Melody Smith, Waleska Vilches, Jorge Rosas y yo, de trabajar y pasar todo febrero con los niños del Cerro Rocuán, que habían sido víctimas del incendio del año pasado, del 24 de diciembre. Y tuvimos la hermosa oportunidad de estar ahí en la escuela Eleuterio Ramírez, compartiendo, jugando, conversando, y descubrimos en ellos una maravillosa capacidad de análisis y de observación, la cual hasta el día de hoy quiero decir que me sorprenden, porque son niños sumamente inteligentes y tenían tanto que decir que dijimos, ya, ¿saben qué? Vamos a hacer una canción, y en esa canción vamos a poner todo nuestro corazón. Sí, un trato amable. Necesitamos un buen vivir, necesitamos un buen vivir, necesitamos un buen vivir. Mano con mano, con todo sin opaque. Se muere el coronavirus. Con todo sin opaque. Encima la B.